casa. ¡Hola, hola! ¡Hola, Miki! ¡Hola, Nati! ¡Hola, chicas y chicos de primer y segundo grado de primaria! ¿Cómo están esos ánimos? ¡Ya estamos acá en nuestro campamento! A punto de iniciar un programa más de Aprendo en Casa. Una iniciativa del Ministerio de Educación. ¿Están listas, chicas y chicos de primer y segundo grado? ¡Sí! ¡Genial! Hoy es un día de muchas sorpresas y muchas aventuras. ¡Vamos! ¡Digan conmigo! Aprender juntos siempre es más divertido. Y es que a todas y todos nos encanta divertirnos, ¿verdad? Y supongo que también nos encanta mover el cuerpo, correr, saltar y jugar. ¡Así es, Miki! Por ello, ¿qué les parece si hacemos unas actividades para movernos que tanto lo necesitamos? Recuerden tener a la mano agua y una toalla. ¡Comencemos! Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Gabriela Flores y hoy vamos a mover cosas desde nuestras emociones y sensaciones. Así que, a calentar motores para evitar dolores. ¡Sí! Tomamos un lugar en el espacio donde podamos desplazarnos con total libertad y comenzamos a movernos de lado a lado, de lado a lado. Muy bien, y seguimos haciendo círculos grandes con la cabeza, grande hacia el otro lado. Muy bien, ahora seguimos haciendo círculos con nuestros hombros hacia atrás, ahora hacia adelante. Eso es, y vamos a imaginar que somos un avión. Alzamos un pie y estamos perdiendo el equilibrio. Perdemos el equilibrio. ¡Ey, ey, 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 ey! Y comenzamos a tener el equilibrio. Cambiamos de pierna y comenzamos a perder el equilibrio. Comenzamos a perder el equilibrio. Y retomamos. Tenemos el equilibrio. Muy bien. Respiramos. Guardando todo el aire en nuestros pulmones. Y es momento de soltarlo. Una vez más. Soltamos. Y subimos lento. Muy bien, chicos. Ahora es momento de representar nuestras emociones y sensaciones con pasos de baile. ¿Te unes al reto? ¡Sí! Representaremos el amor. Y lo haremos con este movimiento. Amor. Amor, muy bien. Ahora representaremos el calor. ¿Qué hacemos cuando tenemos mucho calor? Nos damos aire con las manos, ¿cierto? Y nos vamos a ir de lado a lado. Un, dos, tres. Calor, 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 calor. Muy bien. Ahora viene la emoción que más me gusta, la alegría. Y podemos saltar. Alegría, alegría. Y ahora tenemos la sensación de frío. ¿Qué hacemos cuando tenemos frío? Nos tapamos y temblamos, ¿cierto? Y temblamos. Lo podemos representar con este movimiento. Frío, 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 frío. ¿Qué tal si lo hacemos juntos? Un, dos, tres. Amor, amor. Calor, calor, calor. Calor, calor, calor. Alegría, alegría. Y frío, 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 frío. Con música. Uno, dos, un, dos, tres. Amor, amor. Calor, calor, calor. Calor, calor, calor. Alegría, alegría. Y frío, frío, frío. Frío, frío, frío. Muy bien, lo hiciste espectacular. ¿Ya ven la importancia de poder nosotros expresar nuestras emociones y sensaciones con nuestro cuerpo? ¿Y cuál fue tu emoción favorita? Te invito a desarrollarla y sobre todo a que disfrutes de ella. ¡Nos vemos! ¡Wow! Ahora sí que estamos súper listos para una nueva semana. ¡Así es! Esta semana hemos visto muchísimas actividades con las que nuestros amigos Coco, Lalo y Mika pudieron compartir. ¿Te acuerdas, compañero? ¿Cómo olvidarme de eso? Bueno, la verdad es que espero que ahora sí puedan estar tranquilos con todas las actividades que han visto. ¡Ay, Miki! ¿De verdad crees que estarán tranquilos? Eso espero. Pero eso no va a pasar. Aún hay muchísimas
muchísimas actividades para que puedan compartir juntos como grupo. ¿Qué crees que harán primero? Yo creo que... ¡Claro! ¿Sabes qué veremos hoy? Aprenderemos a organizarnos. Así, nuestras amigas y amigos de Aprendo en Casa podrán tener algunas ideas para proponer formas de organización para cuando nos toque compartir actividades en familia. Así podrán proponer a sus familias diversas actividades que los puedan unir en armonía. Me pregunto, ¿qué actividades compartirán esta vez con Coco? ¿Ustedes quieren saber cuáles son? Lo primero, podemos hacer mi actividad y de ahí podemos hacer la actividad de ustedes. ¡Claro! Podemos organizarnos y ver cuál hacemos primero. Igual a mí también me gusta cantar. Supongo que tienes razón. ¡Maravíllense! ¡Costa gigante! ¡Es grande! ¿Y de quién es? Ajá. ¿De quién? ¡Ay! ¡No me digas! ¿Es una carta de uno de nuestros amigos o amigos? ¿Eh? ¡Oh! ¡Así es! ¿Y qué estás esperando? ¡Hay que abrirla! ¡Pablo! ¡Ay, de Pablo! ¡Pablo! ¿Y qué nos cuenta nuestro amigo Pablo? Él nos quiere hablar de una situación que ocurre en su familia. ¿Qué? Pero cuenta. ¿Qué dice? ¿Qué más dice? Sí, ¿qué dice? Vamos a verlo mejor. Está bien. Vamos a verlo. Allá. Pablo es un niño que le gusta organizar actividades con su familia. Pero, ¿saben qué problema tiene? ¿Cuál? ¡Siempre falta alguien en su familia! ¡Nunca están completos! ¡No puede ser! ¡Qué terrible! Sí. Él siempre quiere planear actividades con todo. Claro. Con sus abuelos, con sus hermanos, con su primo, con su mamá, con su papá. Siempre se inventa juegos usando su imaginación. Oigan, yo también uso mi imaginación para jugar. ¡Claro! Pablo descubrió un juego llamado Adivino Adivinador. Y lo quiso jugar con toda su familia. ¿Y qué pasó? Solo estaba su abuela y su abuelo, los dos. Así que no pudieron iniciar el juego y esperaron hasta antes de almorzar. A esa hora tampoco estuvo su familia completa. Pablo los fue a buscar. ¿Dónde estará? Pero se dio cuenta que todos estaban ocupados. ¿De qué trataba el juego? Así es. Tenías que tomar un objeto imaginario, así, y los demás tenían que adivinar. ¡Qué objeto era! ¡Suena súper divertido! ¡Sí! ¡Lo era! Tanto que hizo una demostración para su familia. Él hizo un gesto que su abuelo reconoció de inmediato, así. ¡Un vaso con agua, dijo! ¿Era? ¿Era? Su abuela se entusiasmó tanto que
¡Claro! ¡Si es el mejor juego del mundo! Ella hizo como si pelara algo y... ¡Ya sé! ¿Ah? ¡Sí! ¡Eso es un plátano! ¡Es verdad! ¡Sí! ¡Qué bueno! Es lo que dijo su primo, quien también quiso jugar. Ajá. Pero ya era muy tarde y el hermano de Pablo tenía que trabajar y se tuvo que ir. ¿Qué? ¿Qué? ¡Nunca pueden jugar tranquilo! ¡Siempre alguien se va! Es verdad, sí. ¿Pero saben qué? ¿Qué? A su abuelo se le ocurrió que podían comentar lo genial que era el juego durante el almuerzo. ¡Claro! Incluso alguien podría jugarlo. Ya saben, para que vean que es el mejor juego del mundo. ¡Mejor! Eso pensó Pablo. También se le ocurrió conversar con cada integrante de la familia para saber cómo podría reunirlos, ¿eh? ¿Quieren saberlo? ¡Sí! ¡Pues ya no hay tiempo! ¡Ya no hay tiempo! ¡Lo veremos después de la pausa! ¡Vamos con Natalie y Mickey! ¡Vamos, vamos, vamos con Natalie y Mickey! ¡Natalie y Mickey! ¡Natalie! ¡Guau! ¿Vieron eso? ¡Qué increíble! Coco, Mika y Lalo han conocido al gran amigo Pablo. Él les enseñó un juego. ¡Adivina, adivinador! ¡Fue increíble! Pero hubo una situación. Su familia nunca estaba completa para poder jugar. ¡Qué terrible esto! ¡Lo fue! ¿Cómo creen que le irá a Pablo hablando con su familia? ¿Quieren saberlo? ¡Sí! ¡Genial! ¡Ya volvemos después de la pausa! ¡No se muevan! Recuerden que para estar sanos hay que cuidarnos. Así que nos lavamos las manos porque el agua y el jabón no son en vano. ¡Hola, chicas y chicos! ¡Ya estamos de vuelta! Hoy nuestros amigos Coco, Mika y Lalo han descubierto un gran juego. ¡Claro! Ellos conocieron la historia de su gran amigo Pablo, quien les presentó el juego Adivina Adivinador. Pero Pablo tenía una situación que lo preocupaba. Así es. Su familia nunca estaba completa para poder jugar con él. Ahora entiendo su preocupación. Pero, ¿qué puede hacer Pablo? ¿Ustedes qué harían? ¿Han vivido una situación similar? ¿Hay alguna situación que les impida compartir en familia? Así como Pablo está pensando en una forma de compartir en familia, ustedes en casa vayan pensando si pueden hacer algo para mejorar la situación que les preocupa. ¿Cómo le habrá ido a Pablo con su familia? No hay tiempo que perder. Vamos a que nuestros amigos Coco, Mika y Lalo sigan con la historia. Pablo habló con cada uno de los miembros de su familia y les preguntó cómo podían organizarse para compartir actividades todos juntos en familia. ¿Y qué hicieron? ¿Se pusieron de acuerdo? ¡Dime que sí, por favor! Bueno, un hermano dijo que podrían hacer una lista de las actividades favoritas. La mamá indicó que considerarán los días y los momentos del día. La abuela dijo que también era importante saber qué se necesitaría para las actividades. Pero también sería bueno que haya un responsable por la actividad. Sí. Creo yo. Sí, también lo dijeron. Ajá. Así que, ¿saben en qué quedaron? ¿Saben? No. En hacer una tabla que presente la organización de
se hace una tabla de actividades. ¿Ah? Estaba esperando que lo preguntes. ¡Yo tampoco sé cómo se hace! ¡Ay, ay, no! ¿Saben qué nos podría ayudar? ¿Qué? ¡Ver la tabla que hizo la familia de Pablo! ¡Sí! ¡Redoblen tambores! ¡Está viniendo Mico! ¡La, la, 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 la! ¡Con ustedes! Responsables. ¡Fue voluntario! ¡Claro! Cada uno escogió de acuerdo a sus preferencias y al tiempo que tenía. Y así ya estaba todo listo. Toda la familia se puso de acuerdo y pudieron organizar. Lo más importante de organizar las actividades es que nos permite separar el tiempo para las actividades que hemos programado y tener a mano lo que necesitamos. ¿Y qué pasa si un día alguien no desea realizar una de estas actividades? ¡No te preocupes, Coco! Conversamos entre todas y todos y nos ponemos de acuerdo. Lo más importante que aprendimos es que la organización nos ayuda a que las actividades salgan mucho mejor. Bueno, chicas y chicos. Eso fue todo por hoy. ¿Vieron todo eso?
¡Fue genial! Me alegra que todo haya salido excelente para Pablo y su familia. ¿Viste que dialogó con ellos para llegar a un acuerdo y poder organizarse? ¡Claro que sí! Y lograron elaborar la tabla de las actividades para compartir en familia que les ayudará a organizarse. Lo mejor es que participó toda la familia. ¡Claro! ¿Te acuerdas cuando Pablo no podía reunir a toda la familia para hacer actividades juntos? Pues creo que ya no tendrá tantos inconvenientes con eso. Yo tampoco lo creo. ¡Ay, qué día hermoso hemos tenido hoy, ¿eh? ¡Miren! ¡Es la señora Vizcacha! Creo que tiene algo que decirnos. ¿Quieren escucharla? ¡Genial! ¡Vamos con ella! Chicas y chicos, qué bueno verlos nuevamente por acá. Soy su amiga, la señora Vizcacha, la única Vizcacha a la que le gusta mucho leer y escribir. Ya empezó su momento favorito del programa, la magia de las palabras con la señora Vizcacha. El día de hoy, usaremos una vez más nuestra gran y querida pizarra palabrera. Y también nuestras siempre útiles letras móviles. Hoy, nuestro sombrero palabrero tiene un nombre interesante y aprenderemos a partir de este nombre. ¿Quieren saber cuál es? ¡Sí! ¡Vamos a verlo! ¡Muy bien! Tenemos aquí, en nuestra pizarra palabrera, el nombre de Pablo. Hoy aprenderemos a modificar el nombre de Pablo. ¿Saben ustedes cómo se puede modificar? ¡Así es! El nombre se puede modificar usando diminutivos, recortes o sobrenombres. Pero siempre dirigiéndose a la misma persona. ¿Qué les parece si trabajamos modificando el nombre de Pablo? ¿Están listas y listos? ¡Sí! ¡Comencemos! Ustedes van a leer el nombre. ¿De qué otra manera podemos llamar a Pablo utilizando su nombre? Pablito. ¡Así es! A Pablo también se le puede decir Pablito. Ahora tenemos una gran misión. Vamos a compararlos. Leamos. Acá dice... Pablo. Ahora leamos el siguiente. Pablito. ¿Cuál es el más largo? Pablito. ¡Así es! Pablito es más largo que Pablo. ¿Cómo empieza Pablo? ¿Y cómo empieza Pablito? Los dos empiezan igual. ¡Efectivamente! Pablo y Pablito empiezan igual. ¿Cómo termina Pablo y Pablito? Terminan diferente. ¡Así es! Pablo y Pablito terminan diferente. ¡Qué asombroso! Para mostrar afecto, usamos diminutivos en los nombres, como en el caso de nuestro querido Viajerito y Pablito. Entonces, los diminutivos se caracterizan por ser más largo que el nombre verdadero. ¡Muy bien, chicas y chicos! Ustedes en casa busquen el diminutivo de sus nombres y escríbanlo en su pizarra palabrera. También lo pueden hacer con los nombres de su familia. Eso ha sido todo por hoy. Espero les haya encantado estar aquí en su momento favorito del programa. La magia de las palabras con la señora Vizcacha. ¡Nos vemos! ¡Cuídense mucho! ¡Gracias, señora Vizcacha! ¡Muchas gracias! Aún hay tiempo para algo más. Esto va para todas las familias. Necesitamos que sus niñas y niños estén queridos y acompañados. Apóyenlos con mucha paciencia para que logren sus aprendizajes. Por ejemplo, ayúdenlos a escribir los diminutivos de los nombres de los integrantes de su familia. ¡Sí!
¡Espectacular mensaje, Nati! ¡Cuídense mucho! Nos vemos en el siguiente programa para continuar con nuevas aventuras, divirtiéndonos y aprendiendo juntas y juntos aquí, en nuestro programa de siempre. ¡Aprendo en casa! ¡Nos vemos!